Con nosotros ahora Gianfranco Pérez y Luis Reginaldo. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas Gracias tardes. por venir al programa. Los dos forman parte del grupo Aeropot y vamos a escuchar música de ellos en un momento más. Me dicen que es un grupo nuevo, que tiene apenas un año de formado y hacen el género Dream Pop. Dream Pop. ¿Cómo es el género Dream Pop? Ahí lo vamos a escuchar. Muy bien. ¿Cómo se juntaron? ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? Somos cinco integrantes. Bueno, está Luis Reinaldo en el bajo, está Alexander Correo en la guitarra, también está Luis Arévalo, que es el vocalista, pero a la vez toca también unos pads para hacer efectos electrónicos, ambientales, a veces samplean también algunas percusiones. Y bueno, Luis Gamero en la batería y yo, bueno, Gianfranco Pérez en la guitarra también. Muy bien, o sea, no hay, hay vocalista, no, no hay. No, claro, Luis Arévalo, A Luis. vocalista que a la vez toca unos pads, ¿no? Que funge a veces de sintetizador, esas cosas. Correcto. ¿Y quién di hay director en el grupo o todos hacen un poquito? En realidad, todo el factor de la música, todas las canciones han sido creadas totalmente en conjunto En los conjunto. cinco. Pero, o sea, siempre hay como que en temas de líricas y esas cosas, siempre en distintas canciones, siempre uno prima más que el otro. Muy bien. ¿Y cómo se juntaron? Me imagino que cada uno tiene experiencias distintas en la música. Sí, todos nos conocíamos ya de ciertas tocadas que había, que hacíamos algunas bandas. El proyecto comienza inicialmente con Alexander Correa y conmigo. Formábamos una banda, pero veíamos que no teníamos muchas coincidencias en la banda que estábamos, ¿no? Entonces a veces realizábamos sonidos minimalistas con la guitarra, quizás a veces algunos ecos de más, y así comenzamos a homogeneizar un sonido. Y bueno, luego nos juntaríamos ya con Luis Reinaldo. Pasaría también Alberto, ¿no? Nuestro ex baterista Alberto de la Fuente, Luis Arévalo, y ahora estamos con un nuevo baterista que es Luis Gamero. Y ahora, ¿qué quiere decir Aeropot? Bueno, bueno, fue complicado un poco el nombre. Tienes que acercarte un poquito más Sí, al que micrófono, por no lo favor. puedo alzar mucho. Ya. Fue un poco complicado el nombre al inicio, pero luego nos gustó cómo sonaba y como vimos una coincidencia en resaltar a veces los ecos de las guitarras, el reverb, el delay, entonces creímos o sentimos que era necesario agregarle al nombre algo que tenga que ver con lo aéreo, lo espacial, ¿no? Lo atmosférico. Por eso elegimos Aeropod, ¿no? Muy bien. ¿Y las composiciones que hacen son todas propias o también hacen algún cover por ahí? Sí, todas son totalmente nuestras. Propias, propias, Y desde el propias. comienzo del grupo decidieron que iba a ser así. Sí, cuando nos juntamos, de hecho fue desde el principio a hacer música propia, ¿no? Pero cuando empezamos a tocar, en realidad sí tocábamos un solo cover, como para completar el set, porque teníamos un par de meses de formación. Pero en la actualidad sí solamente tocamos nuestras canciones, las que están en redes y las que estamos a punto de lanzar también. Muy bien, entonces tienen varias a punto de lanzar. Sí, justo hace unos meses lanzamos nuestro último single doble, que fue Los Jardines y Vuelas, y aproximadamente en un mes y medio estamos lanzando un nuevo EP con cuatro temas nuevos que hemos grabado de la mano de nuestro productor Cristian Barreto. Un trabajo conjunto de todos nosotros y ya lo estamos lanzando aproximadamente en noviembre. Bien, aquí lo que estamos escuchando que es el... ¿Cómo se llama esta canción? ¿La han escuchado, no? Sí. Es Vuelas de nuestro single doble. Muy bien. Esa es la del primer single. Claro, el single doble, ¿no? Claro, Ahora vienen las cuatro LP. claro. Al principio, cuando nos formamos, lanzamos un primer single que es Obsequio. Meses después lanzamos el single doble que es Los Jardines y Vuelas. Y ya en noviembre sale el EP completo de cuatro Muy temas bien. más. Una de las cosas buenas que tiene ahora
la tecnología es que uno puede saber medir cómo le está yendo tu canción según las vistas en YouTube, según las bajadas de Spotify. Sí, etcétera. Correcto. Incluso Spotify te permite ver de qué países te están escuchando, incluso las edades que te están siguiendo, y poco a poco puedes conocer también tu público, ¿no? Claro. Sí, en realidad sí. En Spotify al principio como que nos dimos con la sorpresa de que no nos escuchaba solamente gente de Perú, sino había gente de Chile, Argentina, de Brasil también, me parece, sí, que nos escuchaba. Cada vez hay más gente buscando música en todas partes. Claro, ¿no? incluso recuerdo que una vez, bueno, revisando la cuenta administrador de Spotify, vi que había un streaming que venía de Bélgica. Y dije, ¿quién conoce a Bélgica? ¿No? Que le había pasado la canción. Y nos dimos la sorpresa más o menos una semana después, de una página, Cloudberry, puede ser, claro, que nos hicieron una pequeña reseña y nos gustó mucho, porque nos gustó porque, bueno, se notó que le gustó, ¿no? La canción. Fue de Cloudberry Records desde Nueva York. Muy bien. ¿Y tienen videos en YouTube todavía, no? Sí. Tenemos un video lyric del primer single. Y los otros dos temas del single doble sí están solamente como temas en YouTube. Están en Spotify, igual en iTunes Music, en todos. Y se viene el videoclip de todas formas para lo que es el lanzamiento del EP. Muy bien. ¿Y cómo se llama el tiene un canal en YouTube? ¿Cómo sí, nos pueden buscar en YouTube como Aeropod Perú. Aeropod con D al final. En Facebook también como Aeropod Perú. Instagram también, Spotify, Bandcamp. Con D de dedo al final. Exacto. Aeropod. Muy bien, ¿van a tener alguna presentación, me decían? Sí, vamos a estar el 8, este sábado, en el evento, vamos también celebrando nuestro primer año, con todo el universo depende de esto, van a estar muchas bandas, van a estar ahí Suerte Campeón, Niños Vudú, va a estar Bólido, W Foss, Dormir en Luces, Kimochi, muchas bandas emergentes, en San Miguel. San Miguel, exactamente. ¿En qué? Padre Urraca 366. Padre Urraca 366. Sí, en San Miguel. Muy bien. Después de esto estamos en San Marcos, me parece que el 20 del siguiente mes. Y también vamos a estar tocando junto a Sat Saturno, que es una banda de México, que está viniendo el siguiente mes también, y vamos a estar ahí. Muy bien, chicos, mucha suerte con la banda. Y gracias. Nos pasan música, pues, a ver si las podemos pasar por el programa. Sí, claro. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.